Pues este Sí, sector aquí. pues está mejor. Usted, sin embargo, ha estado en Sri Lanka. Ha compatibilizado la serie y ha estado rodando con Sandokan. No, no llegué a rodar con él. ¿No? Pero sí aparecimos en la misma película. ¿Y qué, anda. ¿Y qué tal está? Muy bien. ¡Qué mentirosa! Va por ahí diciendo... Está tan viejo como el Edward. No, no, está más... mayor. ¿Eh? Claro, es que está un poquito mayor. Dice. Que está más cascado con Fernando. O sea, yo creo que no llegué a ver esa serie... Pero he visto no había fotos. Nacido. No, nacido sí, o la segunda vez que la pasaron sí, al sí. menos. Yeah. Pero está mayor, claro. Está mayor. Sigue siendo la sintonía la misma. Usted ha participado en El hijo de Sandokan, sí. ¿no? Sandokan, Sandokan, ya lo ensole la fuerza le da. Perdón. ¿Y cómo le dejan salir con el trabajo que tienen en la serie de repente? Irse... Además, a Sri Lanka, a Sri Lanka. Toma. Y pues, estos, en cambio, los tres Sri Lanka está al lado de Ceilón. Está lo de Ceilón, muy bien. ¿Sí? Pues nada. ¿Cómo que nada? Me dejaron salir 2 semanas, que fueron solo 2 semanas pero de rodaje. Hay que convencer al guionista para que aparezca poco. Claro, sí, lo hace muy bien. ¿Fue cuando estaba ya en la clínica paralítica? No. Sí, tiene truqui. No, eran vacaciones. Eran vacaciones, ya. Y Carlota, al margen de la serie, ¿con qué sueña? Porque claro, no se va a quedar toda la vida en el salir de clase. Si algún día... Dios no lo quiera, tiene que abandonar la serie, repito, Dios no lo quiera porque está muy bien, y tiene que hacer otras cosas, ¿a qué se dedicaría?